Dos especialistas extranjeros trabajan ya para la empresa de mantenimiento técnico ST, Said Sharef de Siria y Michael Baranek de Polonia. Ambos se reúnen con el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, quien presentará un nuevo proyecto de ley, cuyo objetivo es facilitar el ingreso de especialistas también de países que no pertenecen a la Unión Europea, sobre todo eliminando trabas burocráticas. Vamos a ocuparnos de que el trámite de los visados sea más rápido, que los procedimientos de aprobación se realicen con más premura para que la gente pueda efectivamente trabajar aquí. Por ejemplo, como técnico de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado, oficios que constantemente enfrentan la falta de personal y que tienen una fuerte demanda en Alemania, es el caso de esta empresa. Yo podría, sin mayor problema, contratar unas 10 personas. Tenemos diversos campos de ocupación, diversos departamentos, y cada uno de ellos contrataría tres personas. La nueva ley de inmigración es un halo de esperanza. Para que de verdad surta el efecto deseado, Alemania inició ya una gran campaña, sobre todo en los países con los que se ha tenido una experiencia positiva. Por Vietnam. Por ejemplo, con Vietnam, en los años 80 muchos trabajadores llegaron a la ex RDA, o bien con países de donde emigraron muchas personas en los años 70. Se trata de países latinoamericanos como México o Brasil. Quien cuente con la calificación exigida y hable bien alemán puede venir a Alemania por seis meses para buscar trabajo. La nueva fuerza laboral no competirá con estos jóvenes en formación, pues la demanda de personal especializado es tal que, por un tiempo previsible, habrá trabajo para todos.